¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis, familia? Bienvenidos un día más a mi canal. Como digo siempre, yo soy Fanny y si es la primera vez que estamos juntos, muchísimas, muchísimas gracias por darme la oportunidad y pasar este ratito conmigo. En esta ocasión, como veis en el título, por aquí estará, os traigo mis favoritísimos de verano. Sé que os hice, creo que fueron los favoritos de junio o de julio, ahora mismo no lo recuerdo muy bien, pero creo que he decidido hacerlo por temporadas, porque voy probando, me da la oportunidad, me da tiempo a ir probando cosas nuevas y realmente ver una continuidad de uso, ya que no me suelo maquillar mucho. Entonces, aprovecho mucho, pues si tengo que salir algo más en concreto, si hago looks para vosotras y vosotros, si hay algo que sí que utilice mucho y siempre recurra a ello, pues va a estar en este vídeo. En esta ocasión os traigo el de verano y, como digo, os traeré el de otoño, invierno, primavera y verano y así sucesivamente. Si quieres saber cuáles son los productos que más he utilizado en esta época veraniega, quédate porque empezamos. En primerísimo lugar, estoy utilizando muchísimo esta BB Cream de Holika Holika que se llama Face to Change Liquid Roller BB. Es una BB Cream. Y tiene como particularidad este, que es un rolón, por así decir, que dais a este botoncito, tiquitiquití, y lo administráis por el rostro. Yo lo que hago es administrármelo, va bastante bien con la roller esta, va bastante bien, pero aplicármelo entero me parece muy, como que queda muy pegado, no sé, como muy como base de maquillaje, más que como el efecto ese BB cream que quiero conseguir. Entonces me lo doy en los puntos y luego con mi brocha de base, o incluso con la mano, mi beauty blender, bueno, mi esponjita, lo voy administrando por todo el rostro. Me gusta mucho porque tiene un factor del 30, me gusta mucho la textura, cómo huele, la duración que tiene en la piel, lo jugosita que te la deja, y además esta me la cogí en oferta, pero creo que sigue a este precio, me la cogí por 10 euros en la... página web Korean Queens, que por cierto, si no habéis visto el haul que hice, el gran haul que hice de compritas en esta marca, en esta página web, os lo dejo también en la cajita de información. Luego, siguiendo con el rostro, tenemos este colorete, que lo tengo como veis, lo tengo de sacarlo y meterlo del neceser, lo tengo bastante trillado, y es de I Hair Makeup, es el I Want Candy de Sugar Spice, ahí lo podéis ver, es un tono precioso, naranjita con muy poquitos destello, ¿veis? Queda muy 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 natural. Y lo he estado utilizando muchísimo en verano. De hecho, este es el que me llevé a Nueva York para darme lo justo y necesario ese toque de color de rostro saludable. Y además también lo utilizaba como base, o sea, como base, como sombra. Y en alguna ocasión me lo he puesto encima del bálsamo labial para darme un pequeño toque de color a los labios. Así que es una opción muy versátil y muy baratita, porque no creo que son unos 4,50, una cosa así, por ahí. Yo lo compré en la tienda Bodybell, pero vamos, lo tenéis también en Maquillalia, en Juteco creo que también tienen ahí a Hair Makeup, o sea que es una marca que está bastante asequible y en bastantes sitios, y lo recomiendo muchísimo. Ahora vamos con los ojos, y en los ojos he tenido dos amores, dos amorcitos, como diría Ratolina. He tenido esta, que ya la presenté en mi primer haul, es una de mis paletas favoritas porque, como veis, tiene, aparte de su mega espejo, tiene un montón de colores, o sea, tienes colores nudes, muy brillantitos, colores más mate, tenéis una opción de cada color del arco iris, por así decirlo, lo tenéis en mate, y en satinado y en shimmer, o sea que tenéis, y también hay algunos que es mate, o sea, tenéis una gama de colores enorme y tenéis para hacer 800 looks con esta paleta.
es de I Hair Makeup también, y es la Makeup Geek, como dice aquí en su holograma. Y también me costó muy baratito, creo que fueron, yo lo cogí por 11 euros, aunque esta siempre la he visto en oferta en Maquillalia por 4,99 o 5,99, siempre la he visto en oferta. Me gusta mucho, es muy compacta y, como os digo, tiene una pigmentación bestial, y para hacer muchos looks así tipo más divertidos, pues más coloridos, acordes con la época de verano, siempre me han gustado muchísimo. Y también tienes las opciones más color tierra, más elegantes, más nudes, más neutros. Me parece muy buena opción. Y también otra paleta, como no, favoritísima, favoritísima desde que la tengo, es esta de The Blushed Nudes, que me la compré en Nueva York, que si no habéis visto el haul tampoco, os lo dejaré en la cajita de información. Y es, a ver, que vienen con sus esponjitas, y es esta, que tiene colores neutros, pero tirando mucho a la gama del malva, rosa. Me encanta, me encanta, lo estoy utilizando muchísimo, sobre todo en la línea de abajo. Las de arriba las utilizo más para iluminar o para el párpado móvil en el centro, y las de abajo sí que a lo mejor pues me pongo sobre todo estas dos, me gusta mucho la combinación, estas dos, me gusta mucho la combinación también, y muchísimo, muchísimo esta rosita con esta para la cuenca. Son, es parecido a la, o sea, es de la misma gama de la de Nudes, es de Maybelline, y como en la otra tenéis aquí, digamos, los quads, bueno, lo pone aquí, los quads, los tríos y los dúos, para combinar, pero como ya sabéis, en el maquillaje es muy versátil y podéis utilizar lo que queráis, donde queráis, dentro de los patrones estéticos habituales, me gusta muchísimo y la estoy utilizando mucho, mucho desde que la tengo. Siguiendo con ojos, mi máscara de pestañas fetiche es esta de Pink Duck, que es de la zona gratis, así de Primor. Me costó solamente un eurito y es waterproof. Es ahora mismo la que llevo puesta, la llevo muy sutil, llevo un par de, o sea, un par de pasadas así, la llevo muy, muy flojita, pero es súper modulable, peina muchísimo, muchísimo las pestañas, da muchísimo volumen. Y es este el buquiño que tiene, es gordito, pero tiene las cerditas, no sé si lo puedes ver, tiene las cerditas cortitas, y eso hace que el producto se adhiera muy bien a las pestañas, o sea, que no se quede incrustado dentro del cepillo, sino que lo podamos dejar en el producto, aplicar producto en las pestañas. Me gusta mucho, mucho, mucho. Ahora vamos con labios, 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 labios. Este es el que más he estado utilizando muchísimo, este de 24 horas de Maybelline New York, y es el tono 260 Wild Berry Framboise Sauvage. Es un tono muy, muy bonito, así tipo nude, pero tirando más a la gama malva, como podéis ver. Queda súper natural en los labios, no queda nada cantoso, con unos ojos potentes, un eyeliner potente, potente. Y estos labios así, nudes jugositos, queda precioso. La duración, ¿qué vamos a hablar? O sea, es de estos que te lo pones, dejas secar, y esto es el bálsamo hidratante, que te lo puedo, yo aconsejo ponerlo, aunque no lo dejéis ahí todo el rato para que sea el efecto charol. Si lo queréis mate, dais un poquito y ya poco a poco se va yendo, y luego tenéis ese efecto mate. Hidrata muchísimo, no reseca para nada los labios, y también está a muy buen precio. Creo, este me lo cogí en el Mercadona por 9 euros, un poquito menos de 9 euros. Y por último, mi amorcito de colonias, lo he estado utilizando muchísimo, y es esta del Mango Temptation de Victoria's Secret. Y si queréis saber qué más me compré en esa tienda, os dejo también el haul de Nueva York, de la tienda de Victoria's Secret de Nueva York, que ahí os explico todo lo que me compré, que me volví bastante loca. Y una de las cosas que más me gustaron de allí fue esta colonia, que, como veis, es un body mist, más que un perfume. Perfume es para
da el olor nada más salir de la ducha o para retocar. Esto es para retocar, ¿vale? Esta no me la voy a llevar en el bolso, pero sí que hay que retocar, no mantiene mucho el olor. Lo que pasa es que es un olor a mango intenso, súper dulzón, entonces sí que se queda algo en el cuerpo, no es algo... No es un aroma muy fresquito, muy floral, que se vaya, sino que a lo mejor sí que se queda más el tema dulzón. Entonces me gusta muchísimo para ir a trabajar, para cuando tengo que hacer algún recado, o simplemente cuando estoy haciendo cosas por casa, para me doy un toque y así parece que estoy mucho mejor, aunque no salga de casa. Bueno, y estos han sido mis favoritísimos del verano. Espero que os haya gustado. Si queréis compartir conmigo vuestros favoritos, ya sabéis, comentadme aquí abajito si os ha gustado, hacérmelo saber con deditos arriba. Y para los nuevos, si os ha gustado y queréis estar atentos a cada vez que subo algún vídeo, ya sabéis, al botoncito rojo al que pone suscribirse y me haréis muy feliz. Nos vemos en un próximo vídeo y recordad siempre que sois los mejores, no lo olvidéis jamás y que os quiero a morir. ¡Chao!